tuvimos una visita aquí, vinimos a ver a Magari, la directora, por algunas solicitudes que han pedido con respecto, que los apoderados lo saben, esto no es ningún secreto, que tenemos que comprar unas fosas nuevas, pero hay varias cosas que se pueden hacer antes, durante y mientras contratamos el cambio de fosa. Aquí hay cosas, hay inclusive algunos temas que ni siquiera tienen que ir de costo, tienen que ir de mantención, y eso lo voy a llegar a ver ahora a la Municipalidad de Artiro. Vinimos con también el Departamento de Medio Ambiente, el ICET, va a hacer un informe con respecto a esto, y le voy a pedir que vaya a hablar conmigo el encargado de la mantención de la fosa. Hay algunos problemas eléctricos, hay detalles que se pueden mejorar muchísimo mientras licitamos la fosa nueva de este colegio acá en Mantagua y del colegio de Valle Alegre, que como no hay alcantarillado, tienen que funcionar con fosa, pero en las mejores condiciones y no regularmente, porque hay un tema sanitario que me preocupa mucho por los pequeños. Obviamente es muy incómodo para los profesores, los apoderados, pero acá hay un tema que hay que dar las mejores condiciones para que nuestras niñas y niñitos estudien en el colegio. El colegio está súper bien, súper lindo, y esto se puede solucionar para que sea un colegio realmente digno para nuestros niños.